porque no hay otro motivo para despedirlo celebrando la Santa Misa, porque confiamos que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, que Cristo dio su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos la dicha de ser hijos de Dios en plenitud, y que al terminar nuestra vida aquí en la tierra, nuestra vida de peregrinos, Dios nos conceda participar de esa vida definitiva, de la cual Cristo ya participa, porque Cristo murió como hombre, como ser humano, pero ahora vive para siempre en Dios. Cristo, dice la carta a los Hebreos, Él entró ya a un santuario que no está hecho por manos de hombres, sino en el santuario del cielo. Dice la carta a los Hebreos, ahí nos espera Cristo, ahí nos aguarda, y Él sigue intercediendo por nosotros ante su Padre. Con esta confianza, pues, de que la vida de un ser humano no termina el día de su muerte, es una muerte temporal, porque la vida va a continuar, la vida se va a prolongar. Dice el prefacio de Juntos, ¿y qué nos toca hacer? Pues de acuerdo a nuestra vocación, Dios nos llama a hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, sabiendo que en cualquier momento de nuestra vida, Dios nos puede llamar y Dios nos puede pedir cuentas de nuestras vidas. Con fe y con esperanza, esperamos por José, cuidamos que en su infinita misericordia, Dios le conceda ahora participar de la vida definitiva. Que su familia, Dios los conforte, Dios les ayude a seguir adelante, sabiendo pues que desde el cielo el Jorge también les enviará bendiciones de parte de Dios. Que así sea. Que así sea. Con el corazón apenado por la muerte del profe José, pero confiando en la misericordia de Dios nuestro Padre, oremos con fe y digamos, te rogamos, te rogamos Señor. Que admite en su presencia a nuestro hermano José Manuel, que ha sido arrebatado por la muerte de forma tan inesperada. Roguemos al Señor para que todos los que nos hemos reunido para dar el último adiós a José Manuel, sepamos construir una sociedad al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios fortifique a los fieles difuntos con su misericordia y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Van a ser como ángeles de la guarda para ustedes, sin duda alguna que Dios no los va a desamparar, Dios los llevará de su mano, de manera especial Él se va a manifestar a través de sus familiares más cercanos y a través de gente de buena voluntad. Hay que descubrir siempre los signos de Dios que nunca abandona a nadie. Si Dios quiso llevarse ya al profe José Manuel, es porque su misión que Dios le encomendó ya había terminado. Ahora él va a participar de las promesas de Dios. Pero los que aún estamos como peregrinos, no olvidemos que en cualquier momento también Dios nos puede llamar a su presencia para pedirnos cuentas de nuestras vidas. El Señor pues reciba en su reino al profe José Manuel, que a su familia nos ayude, les dé mucha fortaleza para continuar su peregrinación hasta el día que tengamos que reunirnos con sus seres queridos allá en el reino de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Un día en el cielo.
José, por todo lo que hiciste por tu pueblo. Gracias por todo lo que hiciste por tus alumnos durante tanto tiempo. Este pueblito de Quimichis te extrañará muchísimo. La plazuela, las calles y su gente. Hoy te agradecemos todo lo que hiciste. Que Dios te lleve al cielo a descansar y a nosotros nos dé paz y consuelo. Le damos el aplauso fuerte para el profe José. ¡Un aplauso, un aplauso! No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Un día en el cielo nos reunirá el Señor. Aproximadamente 30 años que llegué a este hermoso pueblito de Quimichis, y en estos poquito más de 30 años viviendo en este hermoso lugar han sido pocos, muy pocos, los sepelios en donde he visto tal cantidad de personas acompañando a un cuerpo, a una familia, camino al Camposanto. En estas imágenes podemos ver la gran cantidad de mamás, papás, estudiantes, y todas estas personas no son solamente de nuestro pueblito de Quimichis. Vinieron personas de todos los lugares donde el profesor José Manuel estuvo dando servicio. Estuvo dando clases. Aquí podían verse algunos de sus alumnos con lágrimas en los ojos. Aquí podíamos ver pues el gran amor y el cariño que las personas adultas, los jóvenes y algunos niños sentían por el profesor fallecido. Aquí es donde se demuestra que vale más amistad, amor y cariño que dinero, porque no he visto un sepelio tan concurrido, ni aún cuando ha fallecido el más rico. Aquí pues se demuestra que sonreír, ayudar, trabajar limpiamente, colaborar con los niños, los jóvenes y con los adultos es la mejor inversión que podemos hacer en esta vida. Y para muestra, aquí está este momento especial para la familia del profesor José Manuel, para sus papás, sus hermanos y sus hijos. Tal concurrencia de personas para acompañarlos lo dicen todo. Las palabras salen sobrando. Esa serenata en la madrugada que sus compañeros músicos le regalaron en su casa. Esta banda de guerra de alumnos de la ETA que va acompañándole. La escolta, las maestras, maestros y autoridades ejidales y del municipio hicieron ver que este no fue un día simple y sencillo, sino un gran día en el que perdimos a alguien muy especial y muy querido, a nuestro amigo, el profesor José Manuel, que diario trabajaba por su pueblito, intentando mantener hermosa y bonita la plazuela, y después corría a dar sus clases
a sus jóvenes con mucho esfuerzo y cariño. Hoy pues en este video, que nos sirva de reflexión y que pensemos un poco. Sembremos cariño, seamos solidarios, desprendámonos un poquito de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo. Algún día nuestra familia, nuestros hijos, cosecharán lo que nosotros hemos dejado para ellos durante nuestro camino por esta vida. Les damos las gracias a todos aquellos que se solidarizaron con la familia, con su esposa, con sus hijos, con sus papás. Gracias a todos aquellos que estuvieron con ellos velando su cuerpo, acompañándoles en el dolor, y a los que económicamente han tenido a bien ayudarlos desde ese día, a sus hijos, a su esposa especialmente, hasta el día de hoy. Gracias, muchas gracias a todos los que se hicieron presentes con esta hermosa familia. Y recuerden, las riquezas materiales se quedan, pero el cariño, el amor que damos, que regalamos, ese nos lo llevamos con nosotros y se queda guardado en los corazones de aquellos que amamos. Desde Kimichis, les mando un saludo a todos nuestros paisanos que se encuentran lejos. Aprovechen la vida, dense un abrazo, especialmente a sus papás, a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos. Y como dijo un gran poeta, en vida, hermano, si has de regalar una rosa, que sea en vida. Si has de decir palabras hermosas y bonitas, que sea en vida. Porque ya después de muerto, no es lo mismo, ni sentirá lo mismo nuestra familia.
aquí. Por la otra, ahí puede pasar ya. Sí, por esto. Sí, para aquí. Para adelante. ¿Dónde?
Pero la cabeza te lo tiene. Se va a poner para allá en la caja y luego te hacen para ahí ustedes los dos. Se van de la punta y los dos. No, la cara que se van a poner. Deben de fijarse. Primero la. Sí, sí está, sí está aquí la cabeza. ¿De este lado? Pégate a la pared. Venga. Espérate. Suéltala. Ya. Que nos bajamos a recibir las dos abajo. Te vas. A cabo el sepelio del querido profesor José Manuel González, acompañado por muchas familias, muchas personas de muchos pueblitos, hasta el lugar donde reposa su cuerpo. Ahí quedan muchos hermosos recuerdos, sonrisas, trabajos, esfuerzos realizados por este gran maestro, este quimicheño
que hasta el último día de su vida hizo mucho, muchísimo por su pueblo. Descansa en paz, profe José Manuel González. Descansa en paz.